Osmar Prades Salazar est l'un des chorégraphes et danseurs les plus réputés du prestigieux Conjunto Folclorico de Oriente et de Santiago de Cuba. J'ai eu le plaisir de le rencontrer au cours d'un voyage organisé en avril 2015 par l'association Cuba Sin Fronteras, à l'occasion duquel Osmar a animé un stage de danse afro-cubaine. J'en ai profité pour l'interviewer longuement sur sa carrière et son œuvre. Il nous livre ici un témoignage révélateur du fécond mouvement de circulation artistique qui, à Santiago, associe étroitement culture populaire et danse académique. Soy Osmar Prades Salazar. Soy primer bailarín del Ballet Folclórico de Oriente, maestro de la danza folclórica afrocubana y franco-haitiano del Ballet Folclórico de Oriente. Mi primer inicio en la danza, desde muy pequeño, lo comencé en mi barrio. Soy del barrio natal de Los Hoyos. Ahí nací y ahí donde comenzó todo, como un bailador de calle, bailador de salsa, de la rumba, de todo lo que se mueve danzariamente en Santiago de Cuba. Como ves, este es el barrio de Los Hoyos. Todo comenzó allí. Bien, ahí fueron mis primeros inicios, donde conocí la rumba, bailando como muchacho y participando en diferentes manifestaciones culturales que en aquella época, en la época del año 70, se mostraban en las calles, así como los carnavales, en fiesta de santo, en Bembé, que es una fiesta muy popular a nivel nacional. Ya con más edad, ya a la edad de 13 a 14 años, integro en diferentes grupos aficionados de aquí, de mi ciudad natal. Uno de los grupos más importantes que he tenido la posibilidad de integrar fue el grupo folclórico Guillemón Moncada. Ahí aprendí toda la danza franco-haitiana, por así decir, el gagá, la tumba francesa, danza vodú, el merengue, la tajona, o sea, toda esa gama de danza lo aprendí allí. Los primeros pasos ya como danzante, ya como algo serio, lo aprendí allí. Luego integro en la escuela Jorge Lefebvre de ballet folclórico Cutumba. Allí tuve una connotación me fue muy fructífera, porque allí ya aprendo, como aquí quien dice, el ABC de la danza folclórica, la danza franco-haitiana, como la danza yoruba, el bantú y todos esos géneros danzarios musicales folclóricos. En esa misma escuela se forma un pequeño grupo para trabajar en diferentes festivales y en diferentes casas de cultura y instalaciones turísticas, dirigido por David Linares, que es el hermano de Ernesto Miñán. Por mi conocimiento que he adquirido en toda la trayectoria antes dicho, me desempeñé como primer bailarín, profesor de la danza folclórica y como coreógrafo también. Luego, ya cuando me mudé para el distrito José Martí, aquí lo vemos, en los distritos allá, ya en esa época fundamos otro nuevo grupo que se llamó la compañía Danguedó. Allí me desempeñé como profesor, coreógrafo y maestro de la danza como tal. Tuve allí mi primer paso como coreógrafo. Creé la obra Amanecer Haitiano, que es
la historia que cuenta de todos los esclavos haitianos venidos de África, del sueño que tenían ellos de verse libres en su tierra natal, que es África. Una obra muy bonita, muy bella, que me dieron mucho premio y muchas felicitaciones por esa obra. Luego hice la obra Resurrección, basado a la historia de Babalu Ayé. En esa obra obtuve premio de la danza y premio de la coreografía en el festival de la FEU, en un festival que se todos los años la diferentes universidades del país da como un evento muy importante, y obtuve premio por la mejor coreografía. Después hice otra obra como Iku o Biocha, que narra la historia también de el nacimiento de Leguá como dios Oricha en la tierra Yoruba, la tierra de Oyó. Más tarde, después, a raíz del tiempo, integro en la compañía Teatro Danza del Caribe. Es una compañía dirigida por Eduardo Rivero, Premio Nacional de la Danza. Ahí me desempeñé como bailarín y integré en algunas obras como bailarín como bailarín solista de dichas obras, que obtuve la oportunidad de ejercer. Luego, más tarde, integro a la compañía Ballet Folclórico, el Ballet Folclórico de Oriente, ya con todos los conocimientos adquiridos sobre la danza folclórica, la danza moderna. Ya eso me dio paso para evaluarme como primer bailarín de la compañía. Después también me evalúo también como profesor y maestro de la danza folclórica, pero también me desempeñé como coreógrafo, integrando en la obra, como la obra Orumila Iku. Hice un cuadro coreográfico conjuntamente con Ernesto Miñán, director de la compañía. También participo en la obra muy querida y muy famosa, premiada, que es la obra de Ochun Agüeiroco, que es la historia de Ochun y Ogún. Ochun, que saca del monte a Ogún con su miel, con su dulzura, para que el pavo real le ceda alguna pluma para hacer un abanico. Una obra muy linda, muy bella. Yo hago como Ogún, y la solista fue Dayelines, muy amiga mía, de muy amiga personal de dicha compañía. Todos estos años siempre me he desempeñado como bailarín, profesor y coreógrafo. Actualmente en la compañía ocupo el cargo de profesor, maestro de la danza folclórica, como ensayador de la compañía y coreógrafo. Para mí ha sido, me siento muy orgulloso, me siento muy confortado por todo lo conocimiento que he adquirido a través de mi carrera artística. Tengo 46 años, tengo más de 20 años en la vida artística, y he impartido mi conocimiento también a otros países. He estado en Alemania, he estado en Francia, he estado en España, siempre trabajando como profesor de los bailes populares y la danza folclórica cubana, la danza afrocubana. Mi proyecto, tengo un proyecto para el nuevo año, una obra muy bonita que recorre el principio de todas las manifestaciones folclóricas desde que llegaron los primeros colonos aquí a Cuba, sobre la llegada de los primeros esclavos hasta la actualidad. O sea, sobre la danza originaria de África hasta la actualidad, que es el son y la salsa, los bailes populares. Todo ese gama, todo ese recorrido de la danza en sí y la música
folclórica y popular cubana. Una obra muy bonita que ya será estrenada para el año que viene, para el 2016. También tengo un proyecto también de viaje para Europa, que también me propusieron en impartir clases en Francia, en una escuela de baile allá en Francia, para impartir mi conocimiento por 3 meses también.